kembali di channel Oliver Stuba. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Oliver Stuba akan temani waktu Anda selama beberapa menit ke depan. Dan video kali ini kita akan lihat seorang gitaris pro dari luar negeri memeriksa lagu Alibata Munajatku. Seseru apa reaksinya dan apa pendapatnya? Langsung saja kita cek bersama. Ha recomendado Black Concept, recomendándonos básicamente el trabajo original de Alip Bata, que son 12 canciones en total. Vamos a escuchar una de ellas, Munajatku. Por ello. Esos armónicos que se sacan, ¿no? Utilizando el dedo índice por delante del dedo que golpea la cuerda, ¿no? Que puntea la cuerda, son muy difíciles de sacar tan limpios, ¿vale? Eso tiene que estar muy bien ensayado para que salga así. Aquí me llama la atención que saque el pulgar por ahí arriba para luego poder hacer el hammer-on, ¿no? Con el dedo anular en la segunda cuerda. No sé si es necesario realmente, o sea, creo que lo ha hecho más porque le ha apetecido que porque tenga una necesidad de hacerlo, ¿no? Esa es la sensación que me da. Vamos a pedir más atrás. A lo mejor sí que es por necesidad, ¿sabes? Poner el pulgar ahí arriba para poder luego hacer el golpeo del hammer-on más cómodamente. Yo creo que se podría hacer con una postura un poco más técnica, ¿no? Pero ha sonado genial, ¿no? Que es lo importante. El pulso ahí. Vamos a repetirlo. Bueno. Natural, como es Alip Bata. Este paso, esta secuencia de acordes, queda muy bonita. Con su bending en la pala característico. Me recuerda a un tema de Eric Clapton. Temazo espectacular. Qué difíciles esos armónicos, qué innecesariamente difíciles. Ese movimiento de graves queda muy chulo en la, es como está muy bien traído en la secuencia tan 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 tan.
qué relajante es la música de este hombre, ¿verdad? O sea, es que me dan ganas de volverme a la cama y me acabo de levantar, ¿sabes? Pero no, o sea, no de sueño, de relax, ¿sabes? De, ay, Hombre, canta qué tranqui tan todo, ya. qué, no sé, o sea, te hace sentir guay, ¿sabes? Esos armónicos ahí afuera de los trastes es difícil calcularlos, eso hay que tenerlo medido para que te salga, ¿eh? Qué bueno es y qué canción tan bonita. La música original que hace Alibata me gusta más que sus versiones, ¿verdad? Casi que prefiero hacer video reacciones a sus temas originales. Se le ve más en su salsa, tocando más fino, más bonito, ¿eh? Es un animal, la verdad, da gusto escucharle. Poco más que decir, en realidad, ya estaría todo el pescado vendido, porque es que y lo vende muy bien, lo hace muy bonito. Vale, sed buenos. Menurutnya, lagu Alif Bata ini sangat menenangkan dan sangat berkualitas ya. Itu kata gitaris pro dari luar negeri. Cek link di bagian deskripsi dan kunjungi reaksi originalnya. Sampai di sini, Oliver Stuber temani waktu Anda. Semoga Anda semua terhibur. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam, Oliver!